vamos a presentar la cuarta edición del Festival Burrock. Se celebra en la localidad de Perín y bueno, con mucha alegría de poder celebrar esta cuarta edición y bueno, con muchas inquietudes, ¿no? El evento lo organiza la Asociación Juvenil Burrock Fest y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Juventud y Deporte. En el año 2022 asistieron bastante más personas de 3.000, por lo que hemos estado hablando, y para esta cuarta edición pues seguro que la afluencia va a ser mayor. Para esta edición los organizadores han decidido abrir las fronteras de la región y contar con formaciones de Valencia y de Jaén. La primera, Jolly Joker, que acaba de aterrizar de una mini gira por Los Ángeles, además de formar parte de los festivales más importantes como el Zeta Life o el Rock Imperium este año 2023. Y la segunda, el Fight Back Bullets, ganadores del primer concurso Puro Rock de Rock FM, celebrado en 2022. Y completan el cartel pues con los murcianos Hard Love y las bandas cartageneras Scarecrow Avenue y Vatican Spectrum. Como viene siendo habitual, es un evento de entrada gratuita y precios populares. En este caso hemos elegido el 22 de julio como fecha y el campo de Perín como ubicación, que viene siendo la misma ubicación que las últimas tres ediciones. La apertura de puertas tendrá lugar a las 19 horas y el comienzo de las actuaciones será sobre las 20 horas. Hemos querido mantener el formato de 5 bandas, aunque en esta ocasión, como bien ha comentado José Ramón, hemos ampliado fronteras con respecto a la procedencia de algunas de ellas. El orden de actuaciones se realizará de la siguiente manera. Vatican Spectrum serán los encargados de abrir el festival, seguidos de Scarecrow Avenue, ambas bandas de Cartagena. Cogerán el testigo los murcianos Hard Love como tercera banda, le seguirán los jienenses Fate Black Bullets y cerrarán el evento los valencianos Jolly Joker. Entonces, desde la Asociación de Burrock Fest queremos dar las gracias a todo el mundo que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Concejalía de Juventud, Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Cartagena en general, Junta Vecinal, Asociación de Vecinos, Comisión de Fiestas y de Vecinos de Perín, que nos han apoyado siempre desde la primera edición. No queremos dar nombres propios, porque seguro que nos olvidaremos de alguno, pero ellos saben perfectamente quiénes son. No podemos olvidarnos de nuestros patrocinadores, de los que fueron en alguna ocasión, de los que nos acompañan desde el principio y de los que se han unido recientemente, porque sin ellos sería imposible llevar a cabo este proyecto. Ya para terminar, nos gustaría hacer una mención especial a nuestras familias y amigos, que no solamente nos ayudan el día del festival, sino que nos aguantan cuando las cosas se tuercen y nos alientan para seguir adelante.